Martínez, Juan Samuel, menos mal que no te ha ido, hombre. Hasta ahora, presidente, que suba también su mujer Miriam Belmonte, que aquí la peña le tiene mucho cariño. Juan Samuel, por estar siempre todo a una, por compartir todos tus conocimientos, por ayudar siempre, por estar siempre para todos. Por un millón de cosas más, no tenemos palabras para ti, Juan Samuel. Y bueno, se ve que en su momento te nombraron presidente sin permiso, ¿no? Juan Samuel, te nombraron presidente sin permiso, ¿no? Y bueno, que aunque parece ser que se retira de presidente, va a estar ahí colaborando con la peña para lo que haga falta. Así que un aplauso para Juan Samuel, que es el presidente de la peña y se retira ya este año, pero va a estar ahí al lado de todos ellos para lo que haga falta. Y Miriam no quiere subir, ¿no? Pues no hay vino para ti, Miriam. Venga. Vale. Vale, Juan Samuel. Buena la voz. Y agradecimientos también a Juan Manuel Peña Linares por querer ser nuestro juez sin ánimo de lucro y siendo completamente ajeno a nosotros. ¿Dónde está Juan Manuel Peña? Aquí, conocido como Charlie para los amigos. Juan Manuel, un regalillo también para ti. Gracias por ser juez de la actividad. Y también gracias a David Uribe Matilla. Ha venido David, nuestro juez de confianza en Santa Rosa. Gracias por ayudar en esta actividad y por venirse con su baraja de cartas a echar la tarde. Anda, que vaya trabajillo, ¿no? ¿No tenemos regalos para David? Ay, amigo. Y nada, chicos. Hasta aquí, ¿no? ¿Lo hemos dicho todo? Me han escrito aquí dos folios. Miriam, hay que subirse aquí al escenario, hombre. Bueno, no pasa nada. Que aquí terminamos. Nombrarlo hermano de nuestra peña. Juan Francisco, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? ¿O te has ido ya a dormir? ¿Dónde está Juan Francisco? ¿Se ha ido? ¿Sí o no? Vente, Juan Francisco, que tenemos un regalillo para ti. Vamos. Es un tío con calma. ¿Qué le damos a este hombre? Juan, ¿qué tenemos para este hombre? Anda, a ver, una cajita de vino. Eso aquí la gente no hace ni palma ni nada. ¿Qué estás comiendo con los vasos en la mano? Los vasos en la mano. ¿Cómo gusta el vídeo?